de qué parte de esta zona es parte del estudio de nosotros con los muchachos. Se va a realizar aquí un trabajo de cooperación en el vivero que se constituyó con el objetivo de hacer las posturas para reforestar la cuenca del río Guamá, principalmente con frutales y maderables. Ya después, una vez ya lleno los bolsos, se siembran las semillas y cuando las posturas estén listas, se siembran en la cuenca del río Guamá. Y nos trajimos aquí porque este fue el primer consultorio del país que usó energía renovable con paneles fotovoltaicos. Y ahora ya se logró la red nacional, que pasa que se inauguró el mes pasado, en junio, que da energía a Uber. Estas personas que pasan de 60 años de edad, que también tienen una atención pública. Inició la construcción de hidroeléctrica en Guamá. Un impacto muy positivo porque genera calidad de vida, es algo que... Televisor y todo ya. A través del panel va a abastecer la batería. Que nosotros teníamos para la higiene bucal. Ajá, esta es la casa, 75 aniversario de la finca con el mismo nombre, ¿no? 75 aniversario. Sí. Aquí en la plaza. Toma la Magdalena. La comunidad de la Magdalena. Hoy estamos aquí donde vamos a almorzar en UPC El Macho. Unidad básica de producción cooperativa. Tiene fundada 20 años, va a cumplir ahora. Una UPC, una unidad básica de producción cooperativa de, rentable de, que se constituyó. Queríamos informarle que ustedes habían hecho un donativo para entregar hoy instrumentos de trabajo a la cooperativa. Por el proyecto de eso de paz. Cuando vamos a conversar, entre la UPC Bahía Larga. Nosotros nos dedicamos a producir leche, motovaquería y alta producción. Y carne para la población. No sacrificamos aquí, vendemos carne al combinar los carnes de chiquito. No final, sino intermedio. Casi final. Casi final de su estancia aquí, tener un intercambio de impresiones de cómo ellos habían logrado la expectativa con que llegaron aquí a Cuba, especialmente aquí a este lugar, cómo se han sentido, principalmente cuáles son los detalles que han podido observar que nos sirve a nosotros como experiencia para mejorar nuestro trabajo. Y entonces queríamos hacer el cambio. Así
obviamente, agradecer con la presencia del compañero Mandariaga por el gobierno provincial, el compañero Mariano como jefe del proyecto, nosotros como que hemos estado aquí estos últimos tiempos, y el compañero Camilo, que es el que ha estado atendiendo usted directamente, y el compañero Daniel, que queremos que saque las impresiones, que las grabe para tenerla para la historia. Casi no éramos capaces de encontrar ninguna idea, porque lo han hecho todo perfecto. O sea, para mis expectativas personales, por lo menos, de la parte cubana, la organización de vuestra parte ha sido, la verdad, que maravilloso y difícilmente se puede okay. Yo me siento un poco abrumado y sobrepasado por la atención. Sí, por la atención y el cuidado que nos brindan. Es quizá demasiado. Hecho, pero obviamente no es en mi sitio, pues tener algo, haberme sentido un poco más útil, porque me voy como una niña malcriada. A veremos ahora cuando llegue a mi casa. Estar haciendo algo con ellos te da la oportunidad de hablar de otra manera, ¿no? No sentarte así enfrente, que a veces te corta un poco, sino estar haciendo algo con ellos, y para mí es una forma más sencilla de entrar. Bueno, desde luego el tema agroecológico, fantástico, poder compartir con los compañeros y hacer cualquier tipo de pregunta en los lugares en los que estuvimos, sobre el tema de producción, sobre cualquier otro tema. Agradecidísima de que la gente nos abriera sus casas para enseñarnos lo que hace Cuba Solar, la solarización. Pues así me ha parecido de lo más interesante. Pero sobre todo, pues la hospitalidad, que me llevo, pues eso, me siento abrumado en general. A mí, que además el factor social y personal es el que más me gusta y con el que más disfruto, aparte del cultural o del resto de actividades del que también me hubiera gustado poder participar, pues eso, me llevo la parte personal o social, tanto compartida con ustedes como del grupo, que, como digo, tampoco ha sido fácil. Nosotros no nos conocíamos, algunos sí, pero son 8 personas en esta pequeña comunidad también. Entonces, muy agradecida también a ellos, porque bueno, creo que eso, que nos vamos muy contentos todos, tanto de lo que hemos hecho como grupo, como de lo que hemos compartido con ustedes. O sea, que se conocieron aquí, pero también nos conocieron nosotros y ya formamos parte de ese colectivo, a lo cual le hemos cogido cariño, aprecio, admiración, porque no han tenido ningún problema, han tenido un comportamiento ejemplar en su estancia en Cuba. Eso es lo que podemos decir. Yo quería decirle que para nosotros, como santiagueros, sin chauvinismo ninguno, constituye también una emulación, un reto, con el resto de la provincia, que ustedes se sientan bien aquí. Espero que los otros grupos que estén en otras provincias también se sientan bien, pero con el chauvinismo santiagueros, estoy seguro que aquí se habrán sentido mejor que en cualquier lugar. Gracias.